El rosario es un medio que nos ofrece la Virgen para contemplar a Jesús, de manera de que meditando su vida podamos amarlo y seguirlo cada vez con más fidelidad. Rezar el rosario es contemplar con María el rostro de Cristo. Hoy contemplamos los misterios gozosos. Buenas tardes, queridos oyentes. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Bienvenidos, queridos hermanos, una vez más a compartir este Santo Rosario. Hoy estaremos con los misterios gozosos, con los misterios de la alegría de la Santísima Virgen María, esa alegría que tuvo la Santísima Virgen María de decirle sí a ser la madre del Salvador. Hoy estaremos bajo la bendición de Dios con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. Ante los micrófonos está su servidora Jacqueline Sierra. También hoy nos estará acompañando la señora Iria de Acero. Va a dar alguna la parte de la Chinita, sí, de la Virgen de la Chinita. Para felicitar a toda la comunidad maravina que hay acá en el Táchira y quienes nos escuchan en el sur del lago de Maracaibo. Hoy es la bajada de la Virgen de Chiquinquirá, nuestra amada Chinita. Pues le dedicamos este Santo Rosario a la Virgen de Chiquinquirá y felicitamos a toda la feligresía zuliana. Hoy es la bajada de la Virgen de Nuestra Señora de Chiquinquirá, es el santo retablo. Siempre se hace los últimos sábados de octubre según un programa especial. Ella es bajada desde su camarín o nicho principal, ubicada en lo más alto de la nave central de la basílica, que es el santuario chiquinquireño. Baja en el tobogán, que es una rampa deslizante de 62 metros, hasta la puerta del templo para salir en procesión, en hombros de sus servidores, y donde su pueblo ofrece oraciones, cantan el himno Gloria a ti, casta señora. Le hace súplicas, aplauden, les ofrecen gaitas y otros géneros musicales, y al volver de la procesión se ubica en el santuario. Hoy es la primera salida de nuestra Chinita. Es la primera procesión que se hace con esta ceremonia maravillosa y mágica. Los marianos, las marianas, inician las festividades religiosas y musicales en honor a la Virgen Patrona. Y es el mejor reencuentro con la fe del pueblo zuliano, que siempre la espera con los brazos abiertos. Es el trabajo de un equipo de personas representado por las autoridades eclesiásticas, el párroco, los servidores de María e hijas de María, que conforman el ejército de Nuestra Señora María del Rosario de Chiquinquirá, que es como así se llama la Chinita, María del Rosario de Chiquinquirá. También está el comité de damas conformado por las hijas, esposos y madres de los servidores de María, acompañados de devotos que se verán reflejados en tan majestuoso acto religioso. Así, de esta manera, se inicia hoy la Feria de la Chinita en su arista religiosa. La Santa Reliquia permanecerá en su santuario chiquinquireño, en la mitad del templo a la izquierda, para que sea manejada por el pueblo hasta el día 1 de diciembre, que vuelve a su camerín en la nave central. La bajada es un bello espectáculo religioso digno de ver y sentir personalmente, pero estamos lejos de nuestra ciudad de Maracaibo y por ello, pues, los que no han podido viajar hasta allá, felicitamos y aupamos a que recen un Santo Rosario en honor a nuestra Chinita para que con su bajada bendiga a su pueblo del Zulia y con ellos a todos nosotros en Venezuela.
Bueno, Iria, qué alegría, pues ahí también tú estás celebrando lo que es por ser oriunda de Maracaibo. Pues claro, estamos felices porque, claro, soy de Maracaibo, pertenezco a la cofradía Hija de María de la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá, y hija soy hasta la muerte. Amén. Entonces, claro, pues sí. Claro, estoy en fiesta igual que todos mis compañeros, y igual que todos los maracuchos, que así nos llaman, de buena fe, de cariño, pero en realidad dicen que deberemos ser maravinos, pero al maracucho le gusta que lo llamen así, maracucho. Entonces, pues, arriba los maracuchos hoy en la bajada de nuestra Virgen de Chiquinquirá, a nuestra amada Chinita. Bueno, nosotros también como tachirenses nos unimos a esa fiesta. Nos acompaña también nuestra hermanita Doris Vivas. Feliz y bendecida tarde para todos. Felicitamos entonces a ese pueblo maravino. Felicitamos entonces a la señora Iria. Y bueno, que la Santísima Virgen, nuestra Chinita, porque también es nuestra, los bendiga y nos bendiga a todos nosotros y bendiga a nuestra patria. Que esa bajada sea apoteósica para que ella derrame toda su bendición sobre toda nuestra Venezuela. Pues sí, Dori, entonces vamos a comenzar con la señal de la cruz. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Los misterios que vamos a contemplar en esta tarde son los misterios gozosos. Le decimos a nuestro Señor y le damos gracias. Gracias, Señor, por este grandioso día. Después de esa oración, de esa finalización de la oración tan hermosa como fue el cerco de Jericó, donde el Señor derramó y liberó todo lo que nosotros vinimos a dejarle ahí a sus pies. Estuvimos de verdad en una oración hermosísima. Le damos gracias al Señor porque permitió que muchas personas nos escucharan, ya que por dificultades no pudieron estar presentes, pero estuvieron allí presentes, oyentes de Radio Natividad. Bueno, sí, hoy finalizamos lo que fue el cerco de Jericó, y con todos los inconvenientes que tenemos con la señal aquí en la ciudad de San Cristóbal. Pero, pues, las personas, creo que la 95.7 sí estamos saliendo en señal en vivo, lo que es la zona norte del estado Táchira. Bueno, queridos oyentes, los invitamos para que nos coloquemos en la presencia del Dios Uno y Trino para rendirle homenaje a la Santísima Virgen, y con mucho más hoy que se está bajando la reliquia de lo que es la Virgen de la Chiquinquirá. Vamos a hacer la oración de perdón. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Hacemos la profesión de fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Demos, entonces, sigamos dándole gracias al Señor y ofrezcámosle este santo rosario a Él y a la Santísima Virgen en su advocación de la Chinita,
para que ella siga siendo nuestra madre intercesora ante Él. Dediquémosle entonces este Santo Rosario y hoy que vamos a contemplar los misterios gozosos, que son los misterios del amor de la Santísima Virgen. En el primer misterio de gozo, contemplamos la encarnación del Hijo de Dios. El arcángel Gabriel anuncia a la Virgen María la encarnación del nuestro Señor Jesucristo y su elevación a Madre de Dios. La Virgen acepta llamándose esclava del Señor. Pidamos entonces al Señor la virtud de la humildad y hagamos como María, siendo siervos del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haga, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original concebido. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Y lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Bueno, queridos oyentes, que continuamos con el Santo Rosario, contemplando hoy los misterios de gozo, los misterios de la alegría de la Santísima Virgen María. Vamos a colocar todos
nuestro corazón, nuestra disponibilidad para este Santo Rosario. Lo estamos ofreciendo por nuestro país Venezuela, también ofrecerlo por la décima gran noche de luz. Recuerde que todos los días a partir de las 9 de la noche estamos haciendo el Santo Rosario por toda la actividad de logística, toda esa maquinaria que se está moviendo, por todas las personas que estamos trabajando en la organización, para que el Señor pues nos dé la fuerza, la fortaleza para seguir sirviéndole a Él de corazón. Vamos con el segundo misterio. En el segundo misterio gozoso, contemplamos la visita de María Santísima a su prima Santa Isabel. La Santísima Virgen María va con solicitud a visitar y a servir a su prima Isabel. Pidamos al Señor interesarnos en las necesidades de los demás, sabiendo que en el servicio está el verdadero secreto del Evangelio. Pidámosle entonces al Señor, en este segundo misterio, que nos dé la fortaleza de poder seguir sirviéndole, que esta noche de luz pues derrame toda su luz sobre nosotros y sobre muchas personas para que vengan a servir aquí a Radio Natividad. Claro que sí, Dori, yo creo que necesitamos bastantes manitas, manos, personas para que vengan y pues nos colaboren, porque pues es una actividad bastante grande y necesitamos pues una logística, personas pues que nos colaboren, para valga la redundancia, como dices tú, para que todo, la mesa está servida. Yo creo que si la mesa está servida, solamente faltan los invitados y somos cada uno de nosotros. Ustedes allá y las personas que se están preparando para venir ese 2 de noviembre aquí al Centro Comercial La Nueva Jerusalén, en donde va a ser y se va a celebrar la décima gran noche de luz. Que el Señor los dirija, les dé la dirección esa noche hasta aquí, hasta el Centro Comercial de La Nueva Jerusalén, para que nos acompañen, para que alaben y bendigan al Señor y derrame todas sus bendiciones sobre nosotros y sobre nuestra patria Venezuela, que tanto lo necesita en estos momentos. Sí, Dori, de verdad que pues necesitamos muchísimas bendiciones, y yo creo, por lo dice la palabra, que donde dos o tres se reúnen en su nombre, Él se hace presente. Y precisamente por eso es que estamos haciendo todo este evento que año a año se ha venido haciendo. ¿Para qué? Para que hacer lo que la palabra dice, o sea, para que se cumpla ese mandato que el Señor dice, donde dos o tres se reúnen en su nombre, ahí estoy yo presente. Así es que, queridos oyentes, vamos a prepararnos para venir a esa décima gran noche de luz, a celebrar la luz, a celebrar ese Dios maravilloso de Israel que nos está esperando con los brazos abiertos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haz, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por todos los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Bueno, Doris, continuamos con el tercer misterio. Ya nos estamos preparando para la Santa Eucaristía a las 7:30 de la noche. Y hoy también estamos celebrando, Doris, los 155 años del natalicio del doctor José Gregorio Hernández. Ese santo, realmente no está declarado santo, pero ya se está haciendo todo lo que es los preparativos para llevarlo al altar. Entonces, bueno, vamos a pedirle a ese santo de Venezuela, el doctor José Gregorio Hernández, también para que, bueno, nos ayude a que todas estas situaciones por las que está pasando nuestro país, pues también, pues sean ya toda esa oscuridad sea allanada y salga la luz, para que la luz brille como brilla siempre nuestro Señor Jesucristo. Que nos unja Él, que fue ese gran médico, con esa medicina que tanto necesitamos para espiritual y corporal. Correcto. Bueno, vamos un avisito por aquí. La diócesis del Táchira invita a todas las parroquias del estado al gran encuentro eucarístico este domingo 27 de octubre, o sea mañana, a la Santa Eucaristía presidida por Monseñor Mario Moronta a las 10 de la mañana, con la participación de todas las cofradías del Santísimo Sacramento de la diócesis del Táchira. Parroquia anfitriona, Jesús Obrero en la comunidad del 23 de enero. Bueno, están completamente invitados las personas que puedan asistir. Esto es un evento maravilloso. Yo he tenido la oportunidad de ir a compartir con las cofradías del Santísimo. Es bellísimo. Recuerden que los cofrades pues son los que están con el Santísimo. O sea, esos adoradores. Los adoradores en espíritu y en verdad. Entonces, bueno, pues los invitamos a que estén allí. Bueno, ha sido un evento tras otro. Hoy también estaba la Fundación Verbo y Vida. Tuve la oportunidad de ir al seminario y compartir toda lo que fue la enseñanza con Pablo Collazo. Hermosísimo, un hombre con mucha unción. Y pues yo creo que es aprovechar cada momento que el Señor nos regala, en donde siempre estén hablando del Señor y llenarnos de Dios, llenar nuestro corazón del Señor, para que no nos aflijamos, para que tengamos esa esperanza, para que sea el Señor el que pueda obrar en nuestras vidas. Hoy Pablo Collazo hablaba del miedo. El miedo es algo que nos paraliza nuestra mente, nuestro espíritu y nuestro corazón. Tenemos que pedirle al Señor pues que sane nuestros miedos, porque pues eso viene prácticamente, Dori, desde la infancia. Siempre, pues lamentablemente nosotros los padres infundimos miedo a nuestros hijos. Que mire, que si no se come la comida, pues le vamos a... viene el coco, o viene el viejito, o vamos a inyectarlo, o vamos a ponerle la inyección al niño si no se calla. Entonces yo creo que nosotros los papás también tenemos que ir tomando un poquito de conciencia en cuanto a esa parte, ¿no? No asustar a los niños para que cuando estén a nuestra edad, pues no tengamos esos miedos. Y fue un testimonio maravilloso la predicación de este muchacho argentino, Pablo Collazo. Y también estuvo el padre Joel Escalante, porque el lema de lo que era el congreso, la tierra prometida. Y el padre
Joel Escalante, pues estaba dando todo lo que eran las directrices, toda lo que era la predicación era en base a la tierra prometida. Entonces, bueno, saber de que somos Israel y que el Señor le prometió a Israel la tierra prometida, es allí. Así es, y que estemos siempre con el Señor para que Él nos ayude a vencer esos miedos que padecemos e infundírselos a todos nuestros hijos. Sí, correcto. Bueno, continuamos con el tercer misterio. El nacimiento de Jesús en Belén. En el portal de Belén nace Jesús, el Hijo de Dios, y colocado en una pesebrera, donde descansaban en la noche los animales. La pobreza espiritual es una virtud que nos da la capacidad de asumir a los demás y ayudarlos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haga, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. 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 Bueno, vamos ya por el cuarto misterio. Ya casi finalizamos y bueno, nos seguimos preparando para la Santa Eucaristía. Recuerden que la Santa Eucaristía es el culmen de toda oración. Es allí donde vamos a colocar todas las intenciones de nuestros oyentes, todo aquello que está en lo profundo de su corazón, todo aquello que los inquieta, para que el Señor
pues llegue a cada uno, llegue esa oración que ustedes hacen y colocar todas esas intenciones, todo aquello que les preocupa o que nos preocupa, porque decía el predicador hoy, a nosotros nos preguntan, ¿cómo estás, Doris? Bien, bendecida, amada por el Señor, creo en Dios, la fe, bueno, todo. Pero resulta que en lo profundo de mi corazón hay algo que me preocupa y que yo estoy con esa inquietud. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si Doris llega, yo le pregunto cómo está, ella me dice, pero en ese momento usted me dice, mire, Jacqueline o hermana, esto sí, estoy feliz, bendecida por el Señor, pero tengo un problemita, venga, vamos de la mano, las dos, y vamos a orar porque lo que necesito es oración. Entonces me pareció, de verdad, esto una muy buena idea, Doris. Una muy buena. Sí, porque de verdad, muchas veces, pues, todos tenemos dificultades. Siempre hay una inquietud, una dificultad, algo que nos inquieta. Entonces, pues, uno le dice a las personas, ¿cómo está, hermana? No, bien, bien, ajá, pero ore por mí, ok. Pero hay personas que, decía el padre, un sacerdote, ¿no? El problema de un grupo apostolado, que no lo voy a nombrar porque no quiero que nadie se ofenda, es que dice el uno, ore por mí, hermana, entonces, pero le cuenta el problema, y usted ahí le cuenta el problema a la otra, y el otro al otro, y entonces se vuelve, decía, ore, no importa, no importa que no cuenten el problema, pongan eso en oración, porque el Señor sí conoce cuál es la dificultad. Claro. Entonces, bueno, es ahí, ¿no? Es ahí donde nos vamos a ayudar los unos con los otros, para que el Señor se manifieste en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestro grupo apostolado, en nuestra iglesia, en nuestras parroquias. Y bueno, hermanos, recuerden que el día 2 de noviembre estaremos celebrando la décima gran noche de luz, esa alegría maravillosa, ese encuentro con ese Dios maravilloso, que vamos a ir a llevar todo aquello que nos inquieta, que nos preocupa. Esa noche va a ser maravillosa, el Señor se va a manifestar, el Señor va a andar como esa canción que dice, Jesús está pasando por aquí. Ahí va a estar el Señor, pasando por cada uno de los asientos donde estemos sentados, allí donde nosotros estemos disfrutando de esa décima gran noche de luz. El Señor se va a pasear, Doris. Amén, así es, Jacqueline. Por eso es que ya falta poco. 6 días. Y todos tienen ya que estar, pero más que animados y convencidos de que van a participar en esa gran décima noche de luz, donde el Señor va a derramar, nos va a ungir con su Santo Espíritu, para, bueno, pues aliviarnos todas esas penas y todo eso que de verdad nos pone tristes, que pone a tantas personas a pensar y pues bueno, que no saben qué hacer. Entonces allí el Señor les va a decir qué es lo que tienen que hacer. Correcto, sí. Tenemos que tener esa apertura, que nuestro corazón tenga la apertura para recibir las bendiciones. Porque muchas veces, mire, podemos ir a retiros, Eucaristía, pero si no tenemos una apertura para que el Señor pueda llegar a lo profundo de nuestro corazón, el Señor no va a entrar, porque el Señor es un caballero. Él toca la puerta. Usted no le abre, Él no va a entrar. Entonces, tenemos que abrirle la puerta al Señor. Continuamos con el cuarto misterio de gozo. En el cuarto misterio, el niño Jesús es presentado en el templo. Con gran libertad de espíritu, María presenta a Jesús en el templo, cumpliendo lo mandado por la ley de Moisés. La vida nos da la oportunidad de obedecer muchas veces. Hagámoslo con amor, sabiendo que con ello ayudamos a los demás a vivir como hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haga, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original concebido. Oh Jesús mío, perdónanos nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Bueno, Doria, ahora sí, ya vamos por el quinto y último misterio de gozo, los misterios gozosos, los misterios de la alegría de la Santísima Virgen María. Es el gozo que sintió la Santísima Virgen al decirle sí, hágase de mí según tu palabra. Amén, así es. En el quinto y último misterio gozoso, el niño Jesús es perdido y hallado en el templo. Jesús dedica 3 días al templo, en el cual Dios, su Padre, se manifiesta de manera especial. Escucha a los doctores de la ley, les hace preguntas mientras sus padres le buscan angustiados. El templo es para nosotros lugar de encuentro con Dios y lugar adecuado para preguntarnos acerca de nuestra vocación de cristianos e hijos de Dios. Debemos entonces de buscar siempre en cada templo a nuestro Señor, que Él está allí esperándonos, allí en el Santísimo Sacramento del altar. Sí, no podemos olvidarnos del Santísimo, de que está allí en esa cajita dorada, de que el Señor está allí resguardado, en cuerpo, alma y divinidad. Amén. En ese pedacito de pan está el Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haz, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original concebido. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Amén. Vamos a hacer las jaculatorias y luego hacemos las letanías. Virgen purísima y castísima, antes del parto, en el parto y después del parto, hacenos mansos, humildes y castos. De pensamientos, palabras y obras. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Comenzamos con las letanías. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Santa Trinidad, un solo Dios, ten misericordia de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre Intacta, ruega por nosotros. Madre Siempre Virgen, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre Amable, ruega por nosotros. Madre Admirable, ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Madre del Creador, ruega por nosotros. Madre del Salvador, ruega por nosotros. Virgen Prudentísima, ruega por nosotros. Virgen digna de veneración, ruega por nosotros. Virgen digna de alabanza, ruega por nosotros. Virgen Poderosa, ruega por nosotros. Virgen Clemente, ruega por nosotros. Virgen Fiel, ruega por nosotros. Trono de Sabiduría, ruega por nosotros. Causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. Vaso Espiritual, ruega por nosotros. Vaso digno de honor, ruega por nosotros. Vaso insigne de devoción, ruega por nosotros. Rosa Mística, ruega por nosotros. Torre de Marfil, ruega por nosotros. Casa de Oro,
ruega por nosotros. Arca de la Alianza, ruega por nosotros. Puerta del Cielo, ruega por nosotros. Estrella de la Mañana, ruega por nosotros. Salud de los enfermos, ruega por nosotros. Refugio de los pecadores, ruega por nosotros. Consuelo de los afligidos, ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Reina de los ángeles, ruega por nosotros. Reina de los patriarcas, ruega por nosotros. Reina de los profetas, ruega por nosotros. Reina de los apóstoles, ruega por nosotros. Reina de los mártires, ruega por nosotros. Reina de los confesores, ruega por nosotros. Reina de las vírgenes, ruega por nosotros. Reina de todos los santos, ruega por nosotros. Reina concebida sin pecado original, ruega por nosotros. Reina del Santísimo Rosario, ruega por nosotros. Reina de la paz, ruega por nosotros. Reina de la familia, ruega por nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Misericordia de todos nosotros. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Saludemos a la Santísima Virgen y pidámosle que siga siendo nuestra Madre Intercesora, que sea ella la que le pida en esa grandísima noche de luz por todos nosotros, por todas esas personas, para que los guíe, les dé la dirección hacia el centro comercial, la nueva Jerusalén. Amén. Amén. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señor, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y queremos despedirnos diciéndole a la Santísima Virgen, en su advocación de la Chinita de Maracaibo, hoy cuando está siendo o ya ha sido bajada, decirle: a ti, mi Virgen querida, a ti que todo lo puedes, tú que cuidas nuestras vidas cuando el mar tiende sus redes, Virgen que das la paz al hombre, que labora noche a día, que puedes con tus dones calmar la melancolía, haznos, Virgen, un milagro de subsanar nuestra herida. Devuelve a la patria su fe, que a momentos se ve perdida. Dale a Venezuela la fe de navegar por la vida, como una barca gigante con las velas extendidas. Que venza viento y marea, que corte el odio sin miedo. Y que mi gente en Venezuela no diga más yo no puedo. Que pague su desatino aquellos que no la quieren. Y cubre a todos tus hijos con tus mantos de luceros. Que mantengas unido al pueblo y el amor sea la vía. Y así conseguir sosiego. Querida Virgen María. Amén. Amén. Qué hermoso, Doris. De verdad que está hermosísima. Hermosa esa oración. Es la oración que tiene poder. Amén. Amén. Bueno, sí, sigamos pidiéndole a la Santísima Virgen que nos lleve a los pies del Maestro, a los pies de ese Hijo maravilloso que nos ayuda, que nosotros tenemos que comprometernos con el Señor también. Así como el Señor se compromete con nosotros, que nosotros llegamos a siempre a tocar la puerta y Él está allí, pues también nosotros pues comprometernos con Él, servirle al Señor. Yo creo que una de las cosas maravillosas que puede hacer un ser humano, lo digo por experiencia, es servirle al Señor. Es difícil,
pero se puede. Y sobre todo la obediencia. La obediencia, correcto, sí. Bueno, queridos oyentes, llegamos al final de este Santo Rosario. Hoy estuvimos bajo la bendición de Dios, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Ante los micrófonos, esta servidora, Jacqueline Sierra. Doris Vivas. Y bueno, buenas noches para cada uno de ustedes, que tengan una feliz Santa Noche. Y recuerden que para el día 2 de noviembre estamos con la décima gran noche de luz. Nos persignamos ya para finalizar en el nombre del Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios les bendiga. Feliz y bendecida noche para todos. Muchísimas gracias por estar allí en silencio junto a nosotros y a nuestro amado Jesús y a la Santísima Virgen. Gracias. Bueno, ya nos vamos, nos despedimos y continuemos haciendo los preparativos para la décima gran noche de luz, Doris. Donde los esperamos a todos y sabemos que van a hacer un esfuerzo grande por estar aquí con nosotros acompañándonos. Sí, porque es allí donde nosotros vamos a recibir esas grandes bendiciones que el Señor nos va a regalar y que ya Él tiene preparadas para nosotros. Solamente, y repito, la mesa está servida. Solamente faltan los invitados. ¿Y quiénes son los invitados? Cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes que nos siguen a través de la web, a través de la 101.7, de la 95.7 FM. Y allí estamos. Allí estamos preparándonos. Ustedes en su casa y nosotros aquí en la radio con toda esta logística, con todos estos preparativos. ¿Los preparativos para qué? Para que ustedes vengan y para que vean todo lo que el Señor está haciendo en cada uno también de nosotros, porque se puede ver a través del esfuerzo que se hace, de toda esta logística que llevamos, de todos estos preparativos, podemos ver la gloria de Dios y lo que está haciendo el Señor en cada uno de nosotros, los servidores, porque también, mira, ayer, Doris, bueno, tú asististe a la reunión y casi a las 11 de la noche salimos. Así es. Yo llegué a la 1 de la tarde aquí a Radio Natividad, a la 1. Y tuve el programa a la 1:30, a las 2 el programa, y luego vino el cerco de Jericó, y posteriormente a las 5 terminó el cerco, y después la reunión, y salimos casi a las 11, que allí es donde estamos pues tomando decisiones en cuanto a los preparativos, y que cada detalle para ese gran evento, para que ustedes no se conformen con estar allí escuchando, no, para que vengan y presencien ese evento maravilloso con la presencia de nuestro Señor. Bueno, ahora sí, Dori, ya estamos sobre la hora, me están haciendo señas desde hace rato que nos vamos. Vámonos para la Santa Eucaristía, los invito para que se queden allí, las personas, recuerden que se pueden conectar por la web www.radionatividad.com en vivo. También le damos las gracias a Brandon, que él es una persona maravillosa, el Señor me lo bendiga. Y bueno, está ahí siempre acompañándonos. Sí, muchísimas gracias, ahí. Brandon. Gracias, Dios le bendiga. Que tengan feliz noche. Que Dios les bendiga. Un cristiano sin rosario es un soldado sin armas. Radio Natividad 101.7 presentó El Rezo del Santo Rosario.